¿Cómo funcionan guerras modernas? Primero, desestabilizar. El agresor despierta focos de disturbios en el país de su objetivo. Él desestabiliza el país de su objetivo hasta provocar guerras civiles. Segundo, ¿cómo lo hace? En primer lugar, entra en contacto con todo tipo de agrupamiento descontento y violento en el país de su objetivo, revolucionarios terroristas pagados. No importa si estos rebeldes violentos se componen de aficionados de fútbol, fanáticos religiosos, de izquierda, de derecha o bien como extremos. Solo tienen que estar dispuestos a la violencia, ser de sangre fría y leal. El agresor le presenta a cada uno de estos agrupamientos un futuro mejor con derecho de intervención y muchas ventajas más. Así lucha cada motivado, igual con qué medio, para la imposición de sus propósitos individuales. Cada unidad terrorista formada de esta manera acepta también temporalmente grupos completamente diferentes. Cada grupo ve primero solamente ventajas en su fuerza de choque común. El lema: sinergia en total, golpear juntos, marchar separados. El agresor forma grupos terroristas de varios tipos. Si un grupo extremo revolucionario no quiere mezclarse con disidentes, no desempeña al agresor. Los emplea separadamente para objetivos elegidos como, por ejemplo, atentados suicidas. Tercero, equipamiento y financiamiento. Acerca de mercenarios de su propio país o también ajeno, forma a los grupos de rebeldes recopilados anteriormente en grupos terroristas. Esto lo hace, si es posible, fuera del país de su objetivo. Para ello, construye campos de entrenamiento secretos lo más cerca posible a su destino final. Si esto no funciona, los hace llegar por avión de cualquier sitio. Él provee armas y municiones a los rebeldes en cualquier cantidad. Les paga un salario para el combate. Cuarto, el ataque. El agresor extranjero entonces desarrolla prácticamente su plan de batalla. Dependiendo de la estrategia, ataca específicamente a personas civiles e instituciones. Su intención es de llamar la máxima atención de los pueblos para que lancen gritos de ayuda al exterior. En el centro de atención de los medios de comunicación de prensa ahora no está el agresor que ha organizado todo, sino el gobierno malo del país cual se desea derrumbar, o según el caso, los revolucionarios o mejor dicho, las unidades terroristas. Quinto, los objetivos del verdadero agresor son siempre los mismos. De ser posible una gran debilitación del objetivo desde el interior, incriminación enfocada al objetivo, posiblemente una gran confusión e impotencia de los pueblos, posiblemente una gran compresión para una intervención militar del exterior, derrocamiento y eliminación del gobierno objetivo, establecimiento de un nuevo gobierno de los círculos de los rebeldes declarados benignos, retiro de las tropas para abandonar el país a sí mismo, cayendo en el caos total. Nuevamente, una intervención radical para eliminar de todos héroes utilizados previamente, pero ahora llamados simplemente terroristas. Toma de posición del país, respectivamente de sus recursos, pagos de reparación al gusto personal. Sexto, hacerse celebrar como salvador. Séptimo, el mismo ejercicio en grande. Lo que el agresor ha hecho con las tropas rebeldes combinadas en varios países, ahora lo hace en gran escala. Países enteros son ahora sus tropas de rebeldes elegidos. Con esto acorrala a sus rivales más grandes, los cuales no hubiera podido vencer él solo. Previamente, él fomenta provocaciones achacando la culpa específicamente a sus rivales más grandes. Él motiva a sus países rebeldes escogidos a partir con sus propias armas y ejércitos contra su rival más grande. Solo cuando todos los países hayan disparado sus últimas municiones, hayan perdido su mejor gente y estén arruinadas, entonces el misántropo, el verdadero agresor y belicistas para vencer a todos juntos. ¿Quiénes son los grandes perdedores? Todos que se han dejado engañar y utilizar de tal insidioso agresor e instigador de guerra.